Bienvenidos a este mi canal de YouTube. Mi nombre es Jenny y estás aquí para aprender el arte del amigurumi. En esta ocasión quiero enseñarles a hacer esta simpática galletita de jengibre para poder ponerla en nuestro arbolito. ¿Ya? Es muy sencilla de realizar y queda muy bonita como adorno para el arbolito navideño. ¿Qué les parece? Espero que les guste y la puedan realizar. Comenzamos. Los materiales que vamos a usar para tejer nuestra galletita de jengibre van a ser lana café, ya más o menos unos 30 gramos, puede ser que menos, lana roja para las mejillas, lana blanca para bordar y lana negra para bordar también. Nuestro crochet número 3, aguja, este cordón que es optativo, que es así brillante, para colgar, y nuestras tijeras. Comenzamos la labor. Entonces, la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta vamos a aumentar en todos los puntos y al finalizar vamos a tener 12, o sea, vamos aumentando en todos los puntos, ponemos 2 puntos. En la tercera vuelta vamos a aumentar cada un punto, vamos a tejer 1 y en el que sigue aumentamos. Al finalizar vamos a tener 18 puntos. En la cuarta vuelta vamos a aumentar cada 2 puntos. Tejemos 1, 2 y en el que sigue hacemos el aumento. Al finalizar esta vuelta vamos a tener 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a aumentar cada 3 puntos. Tejemos 1, 2, 3 y en este que sigue hacemos el aumento. Al finalizar nuestra vuelta vamos a tener 30 puntos. La vuelta número 6 vamos a aumentar cada 4 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4 y en este que sigue hacemos el aumento. Al finalizar vamos a tener 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a aumentar cada 5. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y en el que sigue hacemos el aumento. Al finalizar vamos a tener 42 puntos. Luego tejemos la vuelta número 8 hasta la vuelta número 9, cómo se presentan los puntos, y vamos a hacer dos partes. Vamos a dejar la parte sin terminar de tejer, la vamos a dejar así, la vamos a reservar mientras, porque luego vamos a juntar las galletitas y las vamos a cerrar, ¿ya? Pero vamos a trabajar ahora en esta parte de la galletita. Vamos a aprovechar de bordarla y de ponerle todos los accesorios para que sí nos sea más fácil. Entonces vamos a hacer las mejillitas, las mejillas o cachetes, no sé cómo le dicen en su país. Para las mejillas vamos a hacer un anillo mágico de 6 y en la segunda vuelta vamos a aumentar en todos los puntos. Vamos a hacer 2, ¿ya? Yo dejé una así para mostrarle cómo cerrar y terminar estas partes de las hilachas. Entonces, así nos queda cuando terminamos de hacer esta pieza. Y para que nos quede bonito como esta, vamos a dar la vuelta. Vamos a tirar fuerte para que se nos quede bien cerrado el anillo mágico. Y vamos a pasar con el crochet la lanita entre medio de un punto y luego la vamos a cerrar así, ¿ya? Y la vamos a tirar y luego la de arriba la vamos a tirar por el lado donde va, donde seguiríamos tejiéndola, y también vamos a hacer lo mismo, vamos a meterla por cualquier puntito por acá, la vamos a tomar y luego la cerramos y la tiramos, ¿ya? Y luego vamos a cortar, no muy cortita la hebra, pero nos queda así, ¿ves? Y así es más fácil después coserla a la carita. Vamos a coser una acá y la otra al otro lado, ¿ya? Con lanita roja. Entonces vamos a ir cosiendo de esta manera, ya tengo uno. Traten de dejar dos vueltitas ya de la orilla para poder coser. Y vamos cosiendo
alrededor de la carita. Entonces ya le tenemos bordado uno de los ojitos y vamos a hacerlo desde el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a comenzar a bordar el ojo. Ahora le voy a bordar el otro ojito para mostrarle cómo le bordé el primero. Igual no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Vamos a agarrar tres vueltas y vamos a marcar. Y ahí lo tenemos marcado. Lo hacemos hacia atrás. Volvemos al el inicio. Y lo volvemos a marcar hacia arriba. Solamente lo giramos. ¿Ya? Hacemos lo mismo. Hasta lograr que nos quede ovalado y recto. Así lo vamos pasando. ¿Ven? Y así nos van quedando los ojitos. Se me fue la punta hacia abajo, así que lo voy a arreglar ahí. Lo redondeo. Y me faltó una al lado. Voy a redondearlo acá. Y así tendríamos los dos ojitos de nuestro Genji. Vamos a sacar hacia afuera. Y como me quedó hebra, ya me quedó un ojo más grande y el otro más chico. Vamos a arreglar el otro. Bueno, así ustedes cuando vayan bordando, ya, esta es la realidad que pasa en los tejidos. No todo nos queda perfecto a la primera, así que hay que irlo arreglando hasta lograr que nos queden bien. No se frustren y síganlo intentando. ¿Ya? Nada queda perfecto, pero podemos ir echándolo una manito de gato igual para que nos queden bien terminados. Y así lo voy a ir terminando. Voy a dejar un poquito más ancho este ojito que porque el otro también está anchito. Y ahí están más o menos ya parejos. Lo bueno del bordado y del tejido que se puede o rehacer o ir arreglando sobre la marcha. ¿Ya? Luego vamos a sacar la aguja por entre medio del anillo de la mejilla y vamos a ir marcando la sonrisa de nuestro muñequito. Entonces así le vamos bordando la sonrisita a nuestra galletita. Van siguiendo la curva de la base para guiarse. Estoy haciendo puntaditas grandes porque como es un adorno. Y acá terminamos. ¿Ven? Y ahí nos queda la sonrisa de nuestro muñequito. Y luego terminamos y cerramos hacia atrás. Ahora con una hebrita de lanita blanca, vamos a bordarle arriba la carita. Vamos a empezar acá en una esquinita. Pasamos la hebra. Y vamos a ir zigzagueando el bordado. Vamos a hacer un cerrito hacia arriba. Este es como el glacé que lleva la galletita encima. Y hacia abajo, un puntito. Y así seguimos toda la galletita. Uno hacia arriba. Y el otro hacia abajito. Vamos a hacer unos cuatro cerritos. ¿Ya? Entonces ya hemos terminado de hacer los bordados de nuestra galletita y ahora vamos a unirla con la otra. ¿Ya? Son las dos de la mismo porte.
Vamos a tomar nuestro crochet y vamos a juntar las dos piezas. Vamos a pasar el punto de la primera pieza y en el también la de la segunda. Tomamos el hilo, lo sacamos y lo cerramos así. Y así lo vamos a hacer. Tomamos la primera, la segunda, pasamos el hilo, lo sacamos hacia afuera y lo metemos en ese agujerito. Y así vamos a ir cerrando la galletita. ¿Ya? No sé si no les pareció fácil o difícil, pero ahí vamos cerrando y se va juntando, ¿ven? Vamos juntando. Entonces vamos a tomar un punto de acá, un punto del frente, tiramos el hilo y lo vamos cerrando, así hasta terminar toda la vueltita de la galleta. Una vez que ya hayamos llegado al final, vamos a tirar la hebra. ¿Ya? Y nos queda así la galletita, ¿ven? La gruesecita. Y luego vamos a perder la hebra hacia adentro. Con el mismo crochet, perdemos la hebra. La cortamos. Y nos quedaría lista nuestra galletita. Tomamos nuestro hilo dorado y este lo voy a hacer bien sencillo, buscando más o menos la parte donde quede paradita la galleta. Vamos a pasar el crochet y vamos a tirar un hilo hacia arriba y el otro hacia atrás y con un nudito lo vamos a cerrar arriba. Y así nos va a quedar nuestra galletita para colgarla al árbol. Vamos a emparejar acá para que no nos quede tan disparejo. Y así nos va a quedar la galletita. Así nos ha quedado la galletita. Muy sencilla de realizar. Se ve muy bonito en el árbol. Yo aquí tengo esa otra más, un poquito más pequeñita, al parecer. ¿Ya? Así nos queda. Bueno, amigas, ya hemos terminado este pequeño tutorial para hacer esta galletita. Espero que les guste, que la puedan realizar para que le pongan un toque diferente a sus arbolitos navideños. Que esté muy bien y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.